que logró sobrevivir. Lo admito, al principio me sentí despreciado por tu egoísmo, pero, ¿sabes? Me gusta observarte. Cada vez que matas, pincho mis dedos en una punta de flecha para sentirme partícipe. ¿Llevabas la cuenta? ¿Qué te pasa? Te he visto preocupada. No encontré a tu socio. Lo mataron. No me sorprende, se estaba creciendo mucho cuando arrasamos el último campamento de bandidos. Pensé que estábamos de acuerdo. Que disfrutaríamos de la matanza igual que del reto. No pasa nada. No hay nada en tierras salvajes que se nos resista a mí y a Voz de Dientes. ¿Tu arco tiene nombre? ¿El tuyo no? No eres un viajero al uso. Tu armadura está hecha a medida. ¿Y por cómo coges el arco? Dije que era un viajero preocupado. Era soldado. Pero lo fui antes de que hubiera una guerra, ¿entiendes? Busco en la armadura el punto donde clavar mi flecha. Ese es mi sitio. Y creo ocasiones para encontrarlo. Es como volver a casa. ¿Alguna vez has pensado en cazar máquinas? Ah, no tienen esa mirada en los ojos. ¿Los bandidos te hicieron daño? Nos hirieron a todos. Su vida es asquerosa, y así debe ser su muerte. ¿Entonces los cazas para ayudar a otros? No, no. Por deporte. No puedo esperar más guerras. La vida es muy corta y la muerte muy brusca. Matas a alguien de una tribu, represalias. Cazas un jabalí, quejas y desperdicias la carne. Pero los bandidos son muy violentos, siempre plantan cara y a nadie le importa si los matas. No sé quién es peor, ellos o tú. Seguimos en pie, ellos no. Por tanto, somos mejores. Hemos acabado. ¿Aquí? Eso me temo. Pero vivimos en un mundo de ruinas que atrae a los bandidos como a la herida, a la infección. No dejarás que la infección se quede, ¿verdad?
Nos volveremos a ver. Puede. Si no hay más remedio. Si nos cruzamos de nuevo, reconoceremos el trabajo. El cielo empieza a abrirse. Corona de madera. Parece un campamento militar. Seguro que esta aldea ha visto días mejores. ¿Cuántos heridos? La tribu ha sufrido mucho. Lo que decretaron las matriarcas. No creo que los infieles Karja hayan vuelto a atacarnos. No. Puede ser. Ahí está. ¿La han hecho buscadora? Ven aquí. Te echaré un pesado. Siempre hay algo que aprender. Eso haré la próxima vez. ¿Qué te ha ocurrido? ¿Estás bien? Agradezco esta herida. Es una lección que no olvidaré. También deberías aprenderla. ¿Y eso? Iba tras un pastador al galope, tan concentrada en mi presa que no miré a dónde iba. Directa al umbral de un caldero. ¿Un caldero? ¿Qué es eso? Eres del abrazo, así que nunca has visto uno. Un caldero es una especie de puerta, supongo. Nadie sabe qué hay detrás. Dicen que dentro hacen máquinas. Y que son cubiles del mal donde aguardan los espíritus de los diablos metálicos. Supongo que da igual. Sean lo que sean, están prohibidos. ¿Dónde encuentro ese caldero? Lo que digo es que no debes. Pues describe el lugar a evitar. Eres lista, pero no tanto como para escuchar mi consejo, por lo visto. Vale.
Eres adulta. No puedo pararte. Está al norte de aquí, tras los riscos rojos, en la ladera de una montaña. Pero recuerda, te dije que te alejaras. La corrupción se extiende por la tierra y ahora el valle está aislado. ¡Maravilloso! Todos esos gritos y esa sangre. Es solo culpa mía. Pronto me llegará. Debí salir rápido de ahí. Solo la madre puede salvar a los hombres. Pero quizá no nos hayamos ganado su perdón. Es el final. La curiosidad es de soñadores, no de valientes. Tienes la marca de buscadora. Los centinelas te vieron venir. ¿Eres Marea? Varel dijo que sabes llegar a Meridian. ¿La capital, Garja? Está hacia el oeste, pero sus soldados te pararán mucho antes de que llegues. Que lo intenten. Lo que digo es que hay un fuerte Garja que protege el paso entre el este y el oeste. Dicen que los Garja han sellado la puerta por miedo a la plaga de máquinas en nuestra tierra sagrada. ¿Entonces, si acabo con las máquinas corrompidas, abrirán la puerta? Supongo. Pero no hay valientes para ayudarte. No los necesito. ¿Limpiarás el valle? ¿Lo harás tú sola? Mi arco y yo. ¿Por tu seguridad? Espero que se te dé bien. ¿Entonces el fuerte Garja está al oeste? ¿Y Meridian más adelante? Los Garja lo llaman Torre del Día. Está cerca de la aldea abandonada. ¿Qué aldea abandonada? Antes tenía un nombre, ya no importa. Nací allí. ¿Qué le ocurrió? La guerra. Los Garja la destruyeron en un asalto rojo. Yo tenía unos 15 años y escapé. Otros no pudieron. Los Nora nos retiramos a este sitio, Corona Madre. Renunciamos a nuestro derecho al valle. A una hora que la guerra quedó atrás, dejamos el valle como una barrera entre el Solminio y la Tierra Sagrada. ¿Estás al mando de las defensas aquí? Corona de Madre se defiende sola. Durante la guerra sobrevivió a 15 asaltos y desmanteló 3 invasiones. Resistiremos. Intentar estar a la altura de un pasado glorioso suele matar a la gente. Tú no lo sabes, pero gané la prueba el año que competí. Como tú, empecé con desventaja y busqué un atajo. Apenas lo logré. Llegué al final con un tobillo roto. Esto no es la prueba, Marea. Esto es real. No lo entiendes. ¿Mi puesto en Corona de Madre? Justo eso fue lo que pedí. Mi premio por ganar. Intentar estar a la altura de los Nora aún no me ha matado. Pero si así debe ser, aquí estoy. Debería irme. Muy bien. Cuidado ahí fuera, Aloy. Espero que encuentres lo que buscas. No puedes derrumbarte ahora. La tribu te necesita. La próxima vez recordaré lo que decretaron las matriarcas. Madre, perdónanos. Protégenos. La chica sin madre. Sigue en pie. Ahora me duele, pero al menos he aprendido.